La primera edición de la Jornada de Inclusión, Derechos y Accesibilidad Camino a la Igualdad se ha celebrado en la Facultad de Enfermería, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Civilicemos un poquito más con los derechos de las personas con discapacidad, que hoy se conmemora. Eh, y por eso aprovechamos para hacer esta jornada divulgativa y de formación. Esta jornada está organizada por la Mesa de la Discapacidad y promovida por el Ayuntamiento de Cádiz y ha contado con diversas ponencias dedicadas a los derechos de las personas con diversas capacidades. Ser una, una ciudad. Más accesible para todo, porque no solamente para las personas con discapacidad, sino para una persona que, que vaya con una con un con un, por ejemplo, con un carrito de un niño, o que se haya partido una pierna y vaya con una muleta, que es una, una ciudad pues más accesible. El objetivo es reflexionar, conocer y compartir experiencias para conseguir un mundo más justo. Para que todo sea más accesible. ¿Eh? Las calles, los edificios, los transportes, la tecnología, eh, todas las... Eh, cada vez, cada vez verdad que la tecnología va avanzando, pero las personas ciegas no se pueden quedar atrás. También se ha reflexionado desde el punto de vista jurídico sobre la aplicación de la reforma de la Ley 8-2021 que promueve las medidas de protección de estas personas. Y establece los, los derechos de las personas con discapacidad. Y hace un planteamiento fundamental en el ámbito jurídico, es ¿eh? reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. De ahí, por tanto, que se tuvo que reformar nuestra legislación, que siempre había partido del criterio de incapacitación, de que una persona no estaba capacitada en virtud de la enfermedad para tomar decisiones por sí misma, para reconocer que tiene capacidad pero que necesita apoyo. Con esta iniciativa, las personas con diversas capacidades comparten experiencias y se trabaja por la accesibilidad universal y el reconocimiento de los derechos igualitarios. Por último, el.